Bienvenidos a todos a una nueva edición de Ascenso Regional, el programa para vos, fanático del fútbol que estabas esperando. Hoy, como todas las semanas, tenemos San Miguel, Juventud Unida, Atlas, Real Pilar, todos los equipos que a vos más te interesan. Pero recordá que si querés comunicarte con nosotros, los puedes hacer a través de Facebook, nos buscás como Ascenso Regional, o en Twitter es @AscensoTelered, nos buscás, nos mandás fotos, videos, todo lo que a vos te parezca y lo vamos a estar pasando acá. Mi nombre es Milagros Escobar y en los próximos 30 minutos te vamos a acompañar con el mejor fútbol de la zona. Mirá. San Miguel visitó a Defensores de Belgrano en un partido 3-0. Otra derrota más que suma San Miguel, sigue sin ganar. Recordemos que es un año difícil, un año donde San Miguel ha entregado mucho y los jugadores declaran que ya están agotados durante todo este año. Te mostramos lo que estuvimos cubriendo ahí en el partido. Mirá. Sí, como todos los partidos de esta categoría que nos exigen al máximo, sabíamos que era uno más de estos. Aún creo que un poquito más, fuimos una cancha muy difícil donde pocos equipos pueden rescatar puntos. Hicimos un buen primer tiempo, no lo pudimos sostener en el segundo. Y nada, ellos, después de que nosotros erramos un gol de pelota parada, convierten el primero y bueno, se le hace mucho más fácil el trámite del partido para poder quedarse con los tres puntos. Claro, ustedes tuvieron que ir a buscar el empate. Tal cual, sí, a veces quedamos muy expuestos, quedamos abiertos, pero bueno, siempre la idea es buscar el arco rival, más cuando uno va perdiendo. Ellos encontraron dos situaciones más de gol que la supieron concretar. No era un partido, fue un resultado mentiroso porque no fue un dominio amplio de ellos o que fueron mucho más superiores a nosotros, pero concretaron las que tuvieron y nosotros nos equivocamos en algunos trámites del partido y lo pagamos caro. Se dice en el fútbol que el fútbol da revanchas. Ahora se viene otro oponente bastante complicado. Sí. Ya conocemos al rival. Viene de jugar año pasado en la misma categoría que nosotros. Tuvo un ascenso merecido. Jugaron muy bien durante todo el año. Pero nosotros de local lo superamos y esperamos que este viernes pase lo mismo. Lucas, por último, ¿por qué caen siempre en los últimos 15, 20 minutos de los partidos? Yo creo que es todo de lo físico, porque no tuvimos la pretemporada o el tiempo que tuvieron todos para prepararse. Jugamos hasta un mes después que todos los rivales que nos están tocando, porque jugamos el reducido. No estamos adaptando a la categoría, los chicos que nunca jugamos en esta división. Todo influye. Y nada, hay que saber capitalizar esas cosas para tratar de mantener el nivel durante los 90 minutos, pero creo que vamos por buen camino, que estamos haciendo un aceptable campeonato y que seguramente lo vamos a terminar bien. Escuchábamos ahí a Lucas Escarnato, que nos contaba cómo fue el partido, cómo se preparan para el próximo encuentro que tienen contra Sacachispas. Recordemos que fue uno de los que ascendió con ellos. Y estuvimos con Núñez, quien nos cuenta cómo se prepara de cara al próximo partido. Yo creo que es mucho el desgaste que hacemos, muy grande. Aparte venimos de jugar varios partidos seguidos y mucho desgaste que hacemos. Y yo creo que esos son los últimos 15, 20 minutos, que es como que le aflojamos un poco ya de por sí por el cansancio. Pero sí, yo creo que nosotros estamos bien, aparte venimos haciendo las cosas bien y bueno, esto hay que sacarlo ahora el viernes, que es un partido duro con Saca, y hacerlo de la mejor manera. Nosotros vemos de afuera que usted tiene un potencial que quizás ustedes mismos por ahí no se dan cuenta, ¿no? Pero notamos también que les está haciendo falta una pretemporada buena. ¿Están esperando la pretemporada? No, yo creo que ya a fin de año siempre se nota el cansancio, la acumulación de todos los partidos. Yo creo que hay que apuntarle al viernes y los partidos que quedan para terminar de la mejor manera. Y sí, yo confío en pleno en el grupo que tenemos.
tenemos un gran potencial de que podemos hacer cosas importantes. Sacachispa, ¿cómo se le juega? No, de cómo venimos jugando nosotros, tratar de imponer nuestro fútbol que por momento por ahí se ve o por ahí se diluye el juego, pero tratar de lo que venimos haciendo, que es lo que los caracteriza a nosotros y nos hacemos fuertes. Por último, la hinchada es realmente impresionante, ¿no? Juega en todos los partidos, amén de los resultados, premia lo que ustedes están haciendo en este año 2017. Sí, la hinchada siempre me acompaña en todo momento, más de local cuando se hace sentir y por eso necesitamos esa victoria ahora de local, más que todo por nosotros y por la gente. Y sí, yo creo que va a ser un partido muy duro y que va a haber que hablar el San Miguel, ¿no? Ahora sigamos a la primera D. En este caso, Yupanqui visitó a Atlas. El partido terminó 2-1. Recordemos que Atlas es un equipo que viene jugando muy bien, merecedor de partidos, pero no logra convertir goles. Y es por eso que estuvimos con sus jugadores y con su técnico, que nos contaron cómo vivieron el partido que no pudieron ganar. Se le ganó justo a un club donde me dio mucho y siento un gran aprecio, pero en cuanto a Yupanqui estoy muy contento porque lo veníamos buscando hace rato y no se venía logrando. Notamos que por momentos Yupanqui jugaba demasiado el pelotazo. Sí, sentíamos que con varios movimientos, al tener uno de más, aparecían los espacios al fondo de atrás de los defensores y considerábamos que por ahí era importante buscar ahí. Bueno, no se le estaba dando, lograron estos tres puntos que eran vitales, digo, para cualquier equipo para poder salir, digamos, levantar cabeza. Sí, ni hablar, la verdad que son seis puntos, porque la verdad que veníamos pasando un mal momento, el equipo, el plantel, el cuerpo técnico, el fútbol no nos terminaba de recompensar lo bueno que hicimos durante la pretemporada y varios partidos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se pudo dar. Sí, la verdad que contento, ¿no? La verdad que después de mirarlo mucho tiempo al Lobo Cordone, creo que algo aprendí. Bueno, yo me acuerdo que cuando llegaste, una de las cosas que hacían era competencia con el Lobo de los tiros libres. Sí, practicábamos. Uno siempre se tiene fe, ¿no? Con la pegada. Bueno, necesitaban esta victoria. Sí, sin duda, la verdad, después de 11 fechas, sí conocer una victoria, ¿no? La verdad que vas perdiendo confianza, el jugador entrena todos los días, día a día, para tener un resultado positivo el fin de semana y bueno, se nos hace cuesta arriba, ¿no? Y fue una derrota rara porque parecía que iba a ser el que hace el gol gana, 0-0 en donde no habían llegadas claras. La verdad que todavía estoy un poco sorprendido, le encuentran un golazo igual y después se deforma el partido, deja de ser como venía siendo. La verdad que todavía es muy cerca del partido como para hacer un análisis frío, ¿no? Parece a mí. Bueno, los dos fueron golazos, los de Yupanqui. Uno un tiro libre y el otro una definición soberbia de amarilla por arriba de todo. Sí, yo particularmente estando cerca de la jugada no me parece que haya querido definir de esa manera, pero se da de esa manera. Sí, se la encuentra sin ángulo y sale de esa forma. No, si vos le preguntabas a él antes de patear si quería hacer eso, te puedo asegurar que te dice que no, pero bueno. Este es nuestro momento y nuestro momento nos dice que no podemos liquidar los partidos, que no podemos sostener el resultado tampoco, y nada, a trabajar sobre eso. ¿Te cambió todo la expulsión de Gaula? Sí, pero si vos mirás el partido en general, cambia todo, pero el trámite sigue siendo parecido. Parecido que el de Ballester fue, perdimos en un momento en donde parecía que se encaminaba la victoria. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Que hay por ahí una falta de experiencia para sostener los resultados cuando son positivos? No sé si pasa por ahí, no lo sé. No sé, habría que sentarse, pero lógico que analizar el resultado es muy fácil, ¿no? Porque cuando ganás está todo bien y cuando perdés, bueno, siempre algo pasa. Por eso no ganás, ¿no? El hecho es que no ganaste. Así que nada, laburar y tratar de mejorar. En este
este caso Lugano y Juventud Unida jugaron un partido donde Juventud Unida sigue sin poder ganar. Los jugadores tuvieron una reunión donde hicieron autocríticas ellos mismos y estuvimos con sus jugadores que nos contaron cómo viven el momento de estrés. Tengamos en cuenta que es el último tramo del año, ya están cansados y estuvimos con sus jugadores. Mirá. Estamos pasando por una situación fea, obviamente, que en este deporte a nadie le gusta pasar por lo que estamos pasando nosotros, de tres derrotas consecutivas, un empate de local. Se hace difícil, obviamente, recién lo estuvimos hablando, que lo más difícil es salir de esta situación cuando perdés. Entonces lo que no lo tenemos que es acostumbrar a perder. Creo que con el trabajo, lo estuvimos hablando recién, trabajando, creo que de esta situación se sale lo más rápido posible. Así que hay que trabajar para lo que se viene, que nos quedan tres fechas, y tratar de sacar la mayor de puntos posible. ¿Qué pasó con Lugano? Ah, creo que se dio un partido en donde ellos creo que llegaron dos veces y nos convirtieron. Nosotros cuando nos quisimos despertar ya era tarde, lo fuimos a buscar, pero no se pudo. Por eso te digo que esto se sale trabajando con la actitud como lo estamos haciendo, pero obviamente consiguiendo resultados. ¿Son conscientes de que, bueno, ahora se viene un partido mucho más complicado inclusive, porque es uno de los que está animando allá arriba, pero es el partido que ustedes necesitan ganar? Obviamente que es el que necesitamos, porque jugamos de local, con nuestra gente, y sabiendo más que nada que nosotros necesitamos ese triunfo para salir de esta situación. Entonces lo que trataremos de que los tres puntos queden en San Miguel y lo que iremos buscando. Por último, pero no están, o sea, es mínima la diferencia siempre. No es que están jugando mal, que son un desastre, al contrario. Han hecho una muy buena primera parte del campeonato, tienen un potencial, le han ganado equipos importantes. Sí, creo que es un campeonato irregular, en donde vos acá ganás dos fechas y te colocás en las posiciones de arriba, en donde perdés dos, tres fechas y te colocás en el medio o más abajo. Entonces hay que tratar de empezar a ser regular, de conseguir resultados, hacerte fuerte local para traerte, si se puede, obviamente los tres puntos de visitante y si no, un empate que sirve, ¿no? En este caso, Puerto Nuevo se enfrentó a Real Pilar, un partido 2-0. Real Pilar no puede convertir goles, no puede ganar partidos y suma 395 minutos sin convertir goles. Y estas son las imágenes del partido. Real Pilar no levanta cabeza y cayó 2-0 ante Puerto Nuevo en un partido accidentado que terminó con tres expulsados para el Monarca, Rodríguez, Díaz y González, mientras que en el local vieron la roja solo dos jugadores. Puerto Nuevo estuvo más cerca del arco, defendido por Giglione, en la primera parte. Real, al igual que en los últimos partidos, elaboró bien en el medio, pero se fue diluyendo en los 25 metros finales y acumula, como habíamos dicho, 395 minutos sin marcar goles. Cuando Pilar ya jugaba 9 contra 10, a los 18 minutos de la segunda parte, Ávila aprovechó una gran habilitación de Redondo para sentenciar al arquero. Alejo Binaghi ingresó en la segunda parte y tuvo un empate sobre el final. Su remate dio en la mano de un defensor local, era penal, pero no fue sancionado. En la jugada siguiente, Macchiantelli aprovechó los espacios, la picó y decretó la derrota de Real. Con esta caída, el equipo se mantiene en los 10 puntos, encima de Claypole, que está con 9 puntos, Yupanqui con 7 y Muniz con 5, a quienes justamente enfrentará en Pilar el próximo lunes. ¿Argentino de dónde?
Boni suma una nueva derrota y está peleando la desafiliación. Y estuvimos con su técnico que nos contó por qué viene el equipo con tan partidos perdidos. Sí, lamentablemente fue así. Hicimos un buen partido contra Juventud y después no lo pudimos confirmar al próximo partido. Se está Muñeca jugando bien, lo que pasa es que no se nos están dando la última jugada, la definición, estamos fallando en eso. Y cometemos muchos errores. Los resultados que se nos están dando es más por error propio que por virtud del rival. Están esperando rápido el receso, ¿no? Y sí, es lo que más anhelamos en este momento para poder barajar y dar de vuelta y empezar a hacer ver otro tipo de trabajo con los chicos, porque ya uno trabaja, pero el equipo hoy, conformamos un equipo como nosotros pensábamos que podíamos estar, con el trabajo podíamos estar peleándola un poco más arriba. Pero partido a partido está transcurriendo que cometemos errores y estamos perdiendo prácticamente por errores, así que el trabajo va a estar muy puntualizado en eso, en tratar de mejorar los errores que hemos cometido hasta hoy. Hay un tema que todos los equipos lo hablan y que es el no acostumbrarse a perder. ¿Quizás tienen que ir trabajando eso ustedes? Nosotros en esa parte estamos conformes con la parte del trabajo. No valorizo esa palabra de acostumbrarse a no perder porque Muñoz en este caso no está teniendo resultados por errores, no por un mal juego, ni por un mal trabajo, ni por virtud del rival. Así que yo por ahí no considero esa parte de acomodarse o no perder, porque el equipo prácticamente siempre está ahí o para ganar o para empatar, pero por errores sufrimos y venimos perdiendo. Se viene Real Pilar. Se viene Real Pilar, hoy un rival directo con el tema de la desafiliación, porque hoy Muñoz ya estábamos cómodos con el tema del promedio, pero hoy ya empezamos a sufrirlo un poco y un rival directo seguramente a Real Pilar el domingo. Alem, quien viene muy bien en la tabla, recordemos que viene terceros en la tabla de Primera C, se enfrentó en este caso a Argentino de Quilmes, una victoria nueva para ellos, y estuvimos con Cordone, quien nos contó cómo fue el partido y cómo se preparan para el próximo encuentro con Cambaceres. Creo que hicimos un excelente primer tiempo, donde manejamos el juego. Después en el segundo arrancamos de la misma manera, metimos el gol. Y cuando podríamos haber aprovechado ese envío anímico, nos expulsan a Fede. Y bueno, en la próxima jugada nos hacen el gol y se nos vino a la cabeza el partido de JJ. Pero la verdad que supimos sacar adelante. La verdad que la fuerza y la garra que dejó hoy el equipo después de quedar con uno menos, es admirable. Sí, porque eso hay que destacarlo, digo, un hombre menos, inmediatamente el gol, cualquier otro equipo se hubiese caído. Sí, creo que sabíamos que si no nos hacíamos cargo de esta situación nos iba a pasar lo mismo que contra JJ, que íbamos ganando, nos empataron y nos dieron vuelta en la última jugada. La verdad que en esta categoría no te puedes relajar nunca, y menos con un hombre de menos. Pero bueno, la verdad que este equipo está dando signos de carácter y la verdad partido a partido está creciendo un montón, tanto los chicos que vienen el año pasado como los que llegaron este año, la verdad que están haciendo las cosas de la mejor manera. Que muy contento, ¿no? La verdad que llegar a esta edad en un club grande, en esta categoría, la verdad que poder estar jugando, ya vamos casi terminando la primera rueda y poder seguir jugando, la verdad que para mí es una alegría enorme, ¿no? Sacaste dos pelotas muy difíciles, por lo menos, digamos, con un partido complicado, ya con el partido complicado. Sí, la verdad que no es fácil jugar, nosotros jugar con un hombre menos, con un equipo que venía bien y tratar de jugar de esta manera de la que hicimos, y obviamente que ellos tienen jugadores peligrosos y bueno,
uno tiene que tratar de estar atento lo mejor posible para poder resolver de la mejor manera. Y hoy la verdad que, bueno, justo me encontró bien parado en dos o tres jugadas, creo que tuvieron, y la verdad que siempre sirve para que el equipo sume, ¿no? Bueno, justamente mostraron el temple que a veces es necesario cuando las adversidades golpean, digo, porque fue la expulsión de Federico y el gol inmediato. Sí, fueron de alguna manera dos golpes duros que el equipo se puso, se pudo reponer. Y bueno, tratamos de plasmar el juego que venimos haciendo, más allá de estas dos cosas. Y bueno, nos llevamos una merecida victoria. El objetivo que nos propusimos como grupo fue sacar 25 puntos en la primera ronda y, por más que falten algunos partidos, tenemos 24 hoy en día. Es decir que todavía ni siquiera logramos el objetivo nuestro, así que tranquilo. La categoría habla de Alem. La categoría habla que Alem, pese a no tener nombres rutilantes dentro del plantel, con sacrificio y mucho esfuerzo logra resultados. Sí, bueno, no estoy al tanto de lo que dicen, pero si dicen eso, la pura verdad. Somos un equipo que no tenemos mucha figura y al no tener figura dependemos de los 11, y no solo de los 11, sino de los 30. A mí me llena de orgullo tener un equipo humilde y que esté en posiciones de reducido hoy en día en la primera C. Luján visitó a Cañuelas, en este caso un partido que finalizó 0-0. Si bien Luján era mucho más merecedor de los 3 puntos, solo logró llevarse uno y se prepara para el próximo partido con Excursionistas, y las imágenes del partido las tenemos acá. Un duelo interesante entre dos equipos que querían meterse entre los primeros puestos para cerrar el año bien arriba y aspirar también a un lugar en la próxima Copa Argentina, y por eso salió un encuentro entretenido, aunque faltaron los goles. Luján fue mejor que Cañuelas y tuvo la situación más clara, pero se debió conformar con un empate que mereció mucho más. El equipo de Mena merecía la ventaja por actitud y juego en las situaciones. Y en el final fue todo Luján, otro desborde de Sánchez y otro remate sin destino, y después el cabezazo de Minervino que se fue cerca. Así el resultado quedó sin movimiento alguno. Ahora sí, vamos con las tablas de posiciones de cada categoría. En este caso, en Primera D, tenemos en el primer puesto Argentino de Merlo con 26 puntos, Victoriano Arenas con 24 puntos, Central Ballester con 23 puntos, Liniers con 21, General Las Madrid con 20 puntos, Centro Español con 19 puntos, Juventud Unida y Argentino, y Lugano con 16 puntos en este caso. En Primera C, Defensores Unidos con 29 puntos en el primer lugar, Midland con 27 puntos, Alem con 24 puntos, Merlo con 23 puntos, Urquiza con 22 puntos, Cañuelas, Luján y Dock Sud, los tres con 21 puntos, y Central de Córdoba con 20 puntos. En la Primera B Metropolitana, en primer lugar tenemos a Los Lecheros, Tristán Suárez con 26 puntos, Guayurquiza en el segundo lugar con 25 puntos, Estudiantes de Buenos Aires con 23 puntos, Platense, Defensores de Belgrano y Comunicaciones, los tres con 22 puntos, Acassuso con 21 y Atlanta y Fénix con 20. Tengamos en cuenta que estos son los reducidos de cada equipo, de cada categoría. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Recordá que si nos querés encontrar en Facebook nos podés buscar como Ascenso Regional, o en Twitter, @AscensoTeleRed. Nos buscás y mandanos ahí todo lo que quieras saber y compartí con nosotros tus gustos por el fútbol de la región. Agradecemos también a Aras Priatash, que me mandó este vestido, una bomba, mirá qué lindo.
Y también queremos agradecer a todos los que nos acompañan día a día. Esto fue Ascenso Regional y nos encontramos en un próximo programa la semana que viene. Chau, chau.